Hey, que es la que hay, mi gente. It's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com. And in today's video, we're going to be working more on your Spanish listening and comprehension ability. All right, we're going to be challenging your Spanish listening and comprehension ability. So, how are we going to do that? Well, we're going to do that using our hyperspeed method. This is like a fan favorite for our channel. Um, so, pretty much in today's video, I will share with you three stories. In Spanish, three short stories in Spanish. Uh, we will read them to you, so you'll listen, and on your screen, you will see the text for the story. So, how the hyperspeed method works is the first time through each story, you will listen to it, read it in Spanish, but on the right of the story, you will have um, English. And this time, we'll go through that, we'll go through the story again, but we'll speed it up. And then the final time, there will be no text on the screen and you will just listen. All right, so that's how the hyperspeed method works. Now, remember there's three different stories here. After each story, after we go through the three phases of each story, listening at regular, listening at fast pace, and then listening back at regular with no text, then we will do a listening comprehension little quiz for you to see how much you can retain what you just finished reading now the comprehension shouldn't be too difficult the, the quiz shouldn't be too difficult because you are going to go through the text numerous times but it's still going to force you to recall the information that you just read to make sure that you actually understood what you finished reading because a lot of times when we're zooming through the content we might see the words we might understand the words but we might not fully like comprehend what we are actually reading, we're just literally in our minds trying to read and translate and just get a gist of what's being said. So, this is going to really force you to focus the entire time, all right? So, it'll be one story, then the quiz, story number two, then the quiz, story number three, then the quiz. So, definitely, um, grab a piece of paper right now if you have one, grab a pencil. And there will be five questions for each story. So, even right now, you can like pause the video and write story one, one through five, story two, one through five, story three, one through five. So, when we get to the quiz, there will be multiple choice questions, and you simply write A, B, or C, um, or D. Some of them have four answers, whatever. You'll see that when we get there. So, without further ado, let's get straight into it. Juan era un aventurero y le encantaba explorar la selva en busca de tesoros perdidos. Un día escuchó hablar de un tesoro increíble que había sido enterrado en la selva hace muchos años. La leyenda decía que el tesoro estaba protegido por el espíritu malvado y que solo aquellos que tenían valor y coraje podrían encontrarlo. Juan no podía resistir la tentación y decidió que era el momento de buscar el tesoro perdido. Preparó sus cosas y se dirigió a la selva. Durante su viaje encontró un mapa antiguo que le mostró el camino hacia el tesoro. Sin embargo, también había una advertencia escrita en el mapa, tenga cuidado con el espíritu malvado. Juan no le prestó mucha atención a la advertencia y continuó su camino. Después de un día de caminata llegó a una cueva oscura y misteriosa. Ahí encontró un esqueleto con una espada en la mano. De repente el esqueleto comenzó a moverse y a hablar. ¿Quién eres tú y por qué estás aquí? Juan se dio cuenta de que el esqueleto era el espíritu malvado que protegía el tesoro, pero no se asustó. Con valentía le respondió, soy Juan, un aventurero en busca del tesoro perdido, no tengo miedo de ti. El espíritu malvado rió y le dijo, entonces demuéstralo, si eres valiente, resuelve mis tres acertijos y te daré el tesoro. Juan aceptó el desafío y resolvió los tres acertijos con astucia y sabiduría. Finalmente, el espíritu malvado cumplió su promesa y le dio el tesoro a Juan. Juan regresó a su casa con el tesoro y se convirtió en un hombre rico y famoso. Pero nunca olvidó su aventura en la selva y siempre hablaba con orgullo de su valentía y coraje. Y así, la leyenda del tesoro perdido se convirtió en una historia que inspiró a muchos otros aventureros a buscar su propio tesoro. Juan era un aventurero y le encantaba explorar la selva en busca de tesoros perdidos. Un día escuchó hablar de un tesoro increíble que había sido enterrado en la selva hace muchos años. La leyenda decía que el tesoro estaba protegido por el espíritu malvado y que solo aquellos que tenían valor y coraje podrían encontrarlo. Juan no podía resistir la tentación y decidió que era el momento de buscar el tesoro perdido. Preparó sus cosas y se dirigió a la selva. Durante su viaje encontró un mapa antiguo que le mostró el camino hacia el tesoro. Sin embargo, también había una advertencia escrita en el mapa, tenga cuidado con el espíritu malvado. Juan no le prestó mucha atención a la advertencia y continuó su camino. Después de un día de caminata, llegó a una cueva oscura y misteriosa. Ahí encontró un esqueleto con una espada en la mano. De repente, el esqueleto comenzó a moverse y a hablar. ¿Quién eres tú y por qué estás aquí? Juan se dio cuenta de que el esqueleto era el espíritu malvado que protegía el tesoro. Pero no se asustó. Con valentía le respondió. Soy Juan, un aventurero en busca del tesoro perdido. No tengo miedo de ti. El espíritu malvado rió y le dijo. Entonces, demuéstralo. Si eres valiente, resuelve mis tres acertijos y te daré el tesoro. Juan aceptó el desafío y resolvió los tres acertijos con astucia y sabiduría. Finalmente, el espíritu malvado cumplió su promesa y le dio el tesoro a Juan. Juan regresó a su casa con el tesoro y se convirtió en un hombre rico y famoso. Pero nunca olvidó su aventura en la selva y siempre hablaba con orgullo de su valentía y coraje. Y así, la leyenda del tesoro perdido se convirtió en una historia que inspiró a muchos otros aventureros a buscar su propio tesoro. Juan era un aventurero y le encantaba explorar la selva en busca de tesoros perdidos. Un día escuchó hablar de un tesoro increíble que había sido enterrado en la selva hace muchos años. La leyenda decía que el tesoro estaba protegido por el espíritu malvado y que solo aquellos que tenían valor y coraje podrían encontrarlo. Juan no podía resistir la tentación y decidió que era el momento de buscar el tesoro perdido. Preparó sus cosas y se dirigió a la selva. Durante su viaje encontró un mapa antiguo que le mostró el camino hacia el tesoro. Sin embargo, también había una advertencia escrita en el mapa, tenga cuidado con el espíritu malvado. Juan no le prestó mucha atención a la advertencia y continuó su camino. Después de un día de caminata llegó a una cueva oscura y misteriosa. Ahí encontró un esqueleto con una espada en la mano. De repente el esqueleto comenzó a moverse y a hablar. ¿Quién eres tú y por qué estás aquí? Juan se dio cuenta de que el esqueleto era el espíritu malvado que protegía el tesoro, pero no se asustó. Con valentía le respondió, soy Juan, un aventurero en busca del tesoro perdido, no tengo miedo de ti. El espíritu malvado rió y le dijo, entonces demuéstralo, si eres valiente, resuelve mis tres acertijos y te daré el tesoro. Juan aceptó el desafío y resolvió los tres acertijos con astucia y sabiduría. Finalmente, el espíritu malvado cumplió su promesa y le dio el tesoro a Juan. Juan regresó a su casa con el tesoro y se convirtió en un hombre rico y famoso. Pero nunca olvidó su aventura en la selva y siempre hablaba con orgullo de su valentía y coraje. Y así, la leyenda del tesoro perdido se convirtió en una historia que inspiró a muchos otros aventureros a buscar su propio tesoro. Ok, so question number one, ¿cómo se llama el protagonista de la historia? Juan, José, Pedro o Manuel? Número dos. ¿Qué le gusta hacer a Juan? Explorar la selva en busca de tesoros perdidos, leer libros en casa, jugar al fútbol, ver películas. ¿Qué leyenda escuchó Juan sobre el tesoro perdido? La leyenda decía que el tesoro estaba protegido por un dragón. Y que sólo aquellos que tenían mala suerte podrían encontrarlo. La leyenda decía que el tesoro estaba protegido por un espíritu malvado y que sólo aquellos que tenían valor y coraje podrían encontrarlo. La leyenda decía que el tesoro estaba protegido por un unicornio y que sólo aquellos que tenían buena suerte podrían encontrarlo. O. De la leyenda decía que el tesoro estaba protegido por un duende y que solo aquellos que tenían buena memoria podrían encontrarlo. ¿Qué tuvo que hacer Juan para conseguir el tesoro? Resolver tres acertijos que le dio el espíritu malvado que protegía el tesoro, buscar el tesoro en la noche, luchar contra el espíritu malvado. Ir a la iglesia a rezar. Number 5. ¿Qué pasó cuando Juan regresó a su casa con el tesoro? Se convirtió en un hombre rico y famoso y su historia inspiró a muchos otros aventureros a buscar su propio tesoro. Se convirtió en un hombre pobre y desconocido y su historia se olvidó. Se convirtió en un hombre famoso y reconocido y su historia lo hizo muy feliz. Se convirtió en un hombre rico y famoso y su historia lo hizo muy infeliz. All right, so number one was A, one. And number two was also A, explorar la selva en busca de tesoro perdido. Number 3 was B. La leyenda decía que el tesoro estaba protegido por un espíritu malvado y que solo aquellos que tenían valor y coraje podrían encontrarlo. Number 4, número 4, A. Resolver tres acertijos que le dio el espíritu malvado que protegía el tesoro. Y números 5. Hey, again, I guess I should have mixed these up a little better. Uh, se convirtió en un hombre rico y famoso y su historia inspiró a muchos otros aventureros a buscar su propio tesoro. Era un día caluroso en la ciudad y la tensión estaba en el aire. Un grupo de ladrones, liderados por el astuto y calculado el líder. Había planificado el robo perfecto a la sucursal principal del banco en el centro de la ciudad. Con un equipo altamente entrenado y dedicado compuesto por expertos en explosivos, tecnología y estrategia, estaban listos para llevar a cabo su audaz plan. Desde el interior del banco, los rehenes fueron reunidos y mantenidos a salvo mientras los ladrones trabajaban para abrir la cámara acorazada y recoger el botín. Pero la policía estaba en camino, y la tensión aumentaba a medida que las horas pasaban. A pesar de las adversidades, el equipo mantuvo la calma y trabajó juntos para superar cada obstáculo que se les presentaba. Con cada pequeña victoria, su confianza crecía y su plan comenzaba a tomar forma. Finalmente, después de horas de intensa tensión y trabajo duro, lograron abrir la cámara acorazada y escapar con el botín. El equipo celebró su éxito en un lugar seguro, repartiendo el dinero y discutiendo cómo habían logrado lo imposible. Pero pronto se dieron cuenta de que la policía los estaba buscando, y que tendrían que mantenerse un paso por delante para evitar ser atrapados. A pesar de los desafíos que enfrentarían, el equipo estaba unido y decidido a hacer lo que fuera necesario para proteger su libertad y mantener su éxito. Y mientras la ciudad seguía hablando de su audaz robo, ellos seguían adelante, planeando su próxima gran aventura. Era un día caluroso en la ciudad, y la tensión estaba en el aire. Un grupo de ladrones, liderados por el astuto y calculado, el líder, había planificado el robo perfecto a la sucursal principal del banco en el centro de la ciudad. Con un equipo altamente entrenado y dedicado, compuesto por expertos en explosivos, tecnología y estrategia, estaban listos para llevar a cabo su audaz plan. Desde el interior del banco, los rehenes fueron reunidos y mantenidos a salvo mientras los ladrones trabajaban para abrir la cámara acorazada y recoger el botín. Pero la policía estaba en camino, y la tensión aumentaba a medida que las horas pasaban. A pesar de las adversidades, el equipo mantuvo la calma y trabajó juntos para superar cada obstáculo que se les presentaba. Con cada pequeña victoria, su confianza crecía y su plan comenzaba a tomar forma. Finalmente, después de horas de intensa tensión y trabajo duro, lograron abrir la cámara acorazada y escapar con el botín. El equipo celebró su éxito en un lugar seguro, repartiendo el dinero y discutiendo cómo habían logrado lo imposible pero pronto se dieron cuenta de que la policía los estaba buscando y que tendrían que mantenerse un paso por delante para evitar ser atrapados. A pesar de los desafíos que enfrentarían, el equipo estaba unido y decidido a hacer lo que fuera necesario para proteger su libertad y mantener su éxito. Y mientras la ciudad seguía hablando de su audaz robo, ellos seguían adelante, planeando su próxima gran aventura. Era un día caluroso en la ciudad y la tensión estaba en el aire. Un grupo de ladrones, liderados por el astuto y calculado El Líder, había planificado el robo perfecto a la sucursal principal del banco en el centro de la ciudad. Con un equipo altamente entrenado y dedicado compuesto por expertos en explosivos, tecnología y estrategia, estaban listos para llevar a cabo su audaz plan. Desde el interior del banco, los rehenes fueron reunidos y mantenidos a salvo mientras los ladrones trabajaban para abrir la cámara acorazada y recoger el botín. Pero la policía estaba en camino, y la tensión aumentaba a medida que las horas pasaban. A pesar de las adversidades, el equipo mantuvo la calma y trabajó juntos para superar cada obstáculo que se les presentaba. Con cada pequeña victoria, su confianza crecía y su plan comenzaba a tomar forma. Finalmente, después de horas de intensa tensión y trabajo duro, lograron abrir la cámara acorazada y escapar con el botín. El equipo celebró su éxito en un lugar seguro, repartiendo el dinero y discutiendo cómo habían logrado lo imposible. Pero pronto se dieron cuenta de que la policía los estaba buscando, y que tendrían que mantenerse un paso por delante para evitar ser atrapados. A pesar de los desafíos que enfrentarían, el equipo estaba unido y decidido a hacer lo que fuera necesario para proteger su libertad y mantener su éxito. Y mientras la ciudad seguía hablando de su audaz robo, ellos seguían adelante, planeando su próxima gran aventura. All right, now pregunta de comprensión for story number two. ¿Quién lideraba el grupo de ladrones en la historia? El detective, el banquero, el líder, el oficial de policía. ¿Qué Tipo de personas componían el equipo de ladrones: atletas, artistas, expertos en tecnología y estrategia, médicos. ¿Qué tipo de obstáculos tuvieron que superar los ladrones durante el robo? Problema con la policía, problema de salud, problemas climáticos problema con los rehenes. ¿Qué hicieron los ladrones después de abrir la cámara acorazada y escapar con el botín? Se entregaron a la policía, celebraron su éxito, regresaron a sus vidas cotidianas, comenzaron a pelear entre ellos. ¿Qué tipo de desafío enfrentarán los ladrones en el futuro? Problemas de salud, problema financiero, problema con policía, problema con su familia. All right, let's go through these answers. Number one, that's easy. El líder, ¿Se? Número dos, C también, experto en tecnología y estrategia. Número 3, problema con la policía. A. Número 4, B, celebraron su éxito. Número 5, ¿qué tipo de desafío enfrentarán los ladrones en el futuro? Tenemos C. Problema con la policía. La familia Martínez decidió pasar sus vacaciones en España este año. Habían planeado su viaje por meses y estaban emocionados de explorar algunos de los lugares más emblemáticos del país. Primero, se dirigieron a Madrid para pasar unos días y luego, tomarían un tren hacia Sevilla. En Madrid, Visitaron el Museo del Prado y se sorprendieron al ver tantas obras de arte famosas en un solo lugar. También visitaron el Palacio Real y caminaron por el impresionante Parque del Retiro. Pero lo que realmente les gustó de Madrid fue el ambiente vibrante de la ciudad. Cada noche, salieron a cenar en restaurantes locales y disfrutaron de la música en vivo y el baile. Después de unos días en Madrid, la familia Martínez tomó un tren hacia Sevilla. Al llegar, se alojaron en un pequeño hotel cerca del centro de la ciudad. Desde allí, pudieron explorar la impresionante catedral de Sevilla, la Giralda y el barrio histórico de Santa Cruz. También disfrutaron de la arquitectura y los jardines del alcázar, y degustaron algunos platos típicos de la región en un restaurante local. Pero lo que más les gustó de Sevilla fue el barrio de Triana. Aquí, pudieron ver la verdadera cultura andaluza y disfrutar de la música flamenca en vivo. También compraron algunos recuerdos en las pequeñas tiendas de la zona. Antes de regresar a casa, la familia Martínez se detuvo en un pequeño pueblo costero para disfrutar del sol y la playa. Fue un viaje inolvidable, lleno de aventuras y recuerdos para toda la vida. La familia Martínez decidió pasar sus vacaciones en España este año. Habían planeado su viaje por meses y estaban emocionados de explorar algunos de los lugares más emblemáticos del país. Primero, se dirigieron a Madrid para pasar unos días, y luego, tomarían un tren hacia Sevilla. En Madrid, visitaron el Museo del Prado y se sorprendieron al ver tantas obras de arte famosas en un solo lugar. También visitaron el Palacio Real y caminaron por el impresionante Parque del Retiro. Pero lo que realmente les gustó de Madrid fue el ambiente vibrante de la ciudad. Cada noche, salieron a cenar en restaurantes locales y disfrutaron de la música en vivo y el baile. Después de unos días en Madrid, la familia Martínez tomó un tren hacia Sevilla. Al llegar, se alojaron en un pequeño hotel, cerca del centro de la ciudad. Desde allí, pudieron explorar la impresionante catedral de Sevilla, la Giralda y el barrio histórico de Santa Cruz. También disfrutaron de la arquitectura y los jardines del alcázar, y degustaron algunos platos típicos de la región en un restaurante local. Pero lo que más les gustó de Sevilla fue el barrio de Triana. Aquí, pudieron ver la verdadera cultura andaluza y disfrutar de la música flamenca en vivo. También compraron algunos recuerdos en las pequeñas tiendas de la zona. Antes de regresar a casa, la familia Martínez se detuvo en un pequeño pueblo costero para disfrutar del sol y la playa. Fue un viaje inolvidable, lleno de aventuras y recuerdos para toda la vida. La familia Martínez decidió pasar sus vacaciones en España este año. Habían planeado su viaje por meses y estaban emocionados de explorar algunos de los lugares más emblemáticos del país. Primero, se dirigieron a Madrid para pasar unos días, y luego, tomarían un tren hacia Sevilla. En Madrid, visitaron el Museo del Prado y se sorprendieron al ver tantas obras de arte famosas en un solo lugar. También visitaron el Palacio Real y caminaron por el impresionante Parque del Retiro. Pero lo que realmente les gustó de Madrid fue el ambiente vibrante de la ciudad. Cada noche, salieron a cenar en restaurantes locales y disfrutaron de la música en vivo y el baile. Después de unos días en Madrid, la familia Martínez tomó un tren hacia Sevilla. Al llegar, se alojaron en un pequeño hotel cerca del centro de la ciudad. Desde allí, pudieron explorar la impresionante catedral de Sevilla, la Giralda y el barrio histórico de Santa Cruz. También disfrutaron de la arquitectura y los jardines del alcázar, y degustaron algunos platos típicos de la región en un restaurante local. Pero lo que más les gustó de Sevilla fue el barrio de Triana. Aquí, pudieron ver la verdadera cultura andaluza y disfrutar de la música flamenca en vivo. También compraron algunos recuerdos en las pequeñas tiendas de la zona. Antes de regresar a casa, la familia Martínez se detuvo en un pequeño pueblo costero para disfrutar del sol y la playa. Fue un viaje inolvidable, lleno de aventuras y recuerdos para toda la vida. All right, let's go through the questions for story number 3. ¿A dónde se dirigieron primero la familia Martínez en España? ¿Sevilla? ¿El pueblo costero? ¿Madrid? ¿O el Museo del Prado? ¿Qué le sorprendió en el Museo del Prado? ¿El barrio de Triana? ¿La Catedral de Sevilla? ¿El Parque del Retiro? ¿La cantidad de obra de arte famosa? ¿Qué es lo que más le gustó de Sevilla? El barrio de Triana, la catedral de Sevilla, el barrio histórico de Santa Cruz, el Alcázar. ¿Qué, le, ¿Qué les gustó más de Madrid? El Museo del Prado, el Palacio Real, el ambiente vibrante de la ciudad. ¿Qué pudieron explorar en Sevilla? La Giralda, la Catedral de Sevilla. Todas las opciones son correctas. All right, let's go over the answers really quick. Número uno, Madrid, C, Madrid. Número dos, de la cantidad de obras de arte famosa número 3 A el barrio de Triana número 4 C el ambiente vibrante de la ciudad número 5 C todas las opciones son correctas Okay, so another thing I forgot to mention is throughout the, the stories If there are any words that you are not familiar with, and I'm sure there will be some, what I want you to do or go back and do, or what you should have been doing, is writing down some of these words, of course, um, but writing them down in phrases, okay, to make sure that you remember the words. So, what I mean by writing them down in phrases is, for example, let's say you don't know the word um, regresar. Which means to return. If you just write down the word regresar in your journal, when you go back to check and see what that word means and to test yourself on that word, it's really just a memorization process because there's no other context there and it's going to be hard to recall what that word is. But now, let's say in your journal, you wrote video with Rocky. Story three, and you did you called it like trip to Spain. So now you have a little context, and now instead of just writing the word regresar, you have regresar a casa. So, what happens when you have that other word there, a casa? It helps you remember well, regresar a casa, what does that mean? Return to home. But it gives some context. And now, when you think about the trip to Spain, the story, in your mind, you've already seen the story in your head. And the word regresar a casa, you know, oh, the, f the family or whatever was returning back home. So it makes it easier to recall the word regresar. Not only that, but it also helps you understand and remember how to use it. So when you say you know I'm gonna return home, voy a regresar a la casa. It's not I'm gonna return in the house. Like some people might make this mistake and say voy a regresar en la casa, but you would use a here. And because you recorded that and you recalled that over time, it'll be easy to it'll be easier to remember. So now five months from now, you can turn back in your journal. And say you're just randomly practicing words and come across regresar a la casa or regresar a casa, and you will remember um, that right there. And that's another good thing I because ju I just said regresar a la casa, but that's incorrect. It's regresar a casa. Now, even in my mind, just right there, it was easy to remember that because I was just like, oh, regresar a casa is how it was in the story. Regresar a la casa is not correct. So if whenever you want to say return home you would want to say regresar a casa and you would have that written in your journal and all that good stuff so remember that when you are writing down vocabulary words to remember them is you want to write them down in phrases so anytime you come across a piece of content this is why I like just seeing a list of like a hundred words and trying to memorize them never works because you don't have any context to tie those words to. All right. So remember that when you're writing down these words for vocabulary. Some people use Anki. That's what I love, is using Anki, a space repetition, recall, whatever you want to call it. Um, but you don't need that. You could just use your journal, use a notebook, write down words every day, review those words every day, and you'll be amazed at how fast you start to recall some of these words that you're writing down and how much easier it is to. Understand stuff in the future because obviously, what you're doing with the recalling is trying to build up this database in your brain of Spanish words. So then, when you continue to hear them over and over, now, tomorrow, if you hear something that says regresar, then you're going to immediately know what it is. And that's how we start to build our vocabulary and be able to speak Spanish. So keep that in mind, all right? Um, if you found this video helpful and you are really looking to take your spanish to the next level definitely check out our training called the three secrets to learn spanish faster i'll put that link in the comments for you just click it i'll pin it there um, basically these three secrets are like the three biggest things that i would focus on if i was if i had to learn spanish from scratch and these are the same things i still do learning spanish so it's not just for beginners even though um, I wrote it with beginners in mind. Even if you're an advanced Spanish speaker, but you're like not fluent yet, it will help you too. So it'll help anybody trying to learn Spanish, and you could take these principles and use them to pretty much learn any language, honestly. And I've done that to learn multiple languages. So uh, definitely click that link. If you enjoyed the video, hit the thumbs up for me. Comment below. Let me know what else you need help with. Last but not least, please do not forget to subscribe to the channel. Turn on notifications so you never miss another video. Ya tú sabes, hasta la próxima vez. Hablamos.